Colonia del Sacramento posee una larga e interesante historia. Fue fundada en el año 1680 por el almirante portugués Manuel Lobo. En los años siguientes se sucedieron incansables enfrentamientos entre españoles y portugueses, por lo que la ciudad cambió de manos en más de una oportunidad. Ya para 1828, formaba parte del estado oriental del Uruguay. Todo esto le valió diversas batallas, varias fundaciones y la posibilidad de que hoy nos deslumbremos al contemplar su maravillosa y particular arquitectura, que fusiona estilos españoles y portugueses, así como diseños postcoloniales. Una característica sin igual que llevó a la UNESCO a declarar al barrio histórico de Colonia del Sacramento como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos en la Posada Las Terrazas, en una excelente ubicación, a una cuadra del portón de campo y puente levadizo de la Ciudadela, que es la entrada al barrio histórico de Colonia, y solo a dos cuadras de la famosa calle de los Suspiros. Es un hotel con diseño, a solo metros del barrio histórico de Colonia del Sacramento. Está concebido con todo el confort que el huésped desea para sus vacaciones y sus momentos de descanso. Nosotros generamos todo este espacio de la posada con una pata está vinculado con lo colonial, otra pata con lo moderno y por otro lado con lo ecológico, que es el futuro. En la posada Las Terrazas encontrarán las mayores comodidades de un hotel de diseño para sus vacaciones. Una sala de estar que cuenta con cómodos sillones para descansar mientras escucha música o mirando una buena película. Por las mañanas, en las terrazas, se puede disfrutar de un delicioso desayuno buffet, con la luminosidad del desayunador, que tiene techo vidriado y vista al jardín. Desayuno y después son distintas áreas para compartir. Hay el living en donde se sienta la gente a ver videos de recitales, a escuchar música. En invierno, una noche fría, a ver una película. Caminar es una situación muy agradable, no es una situación forzada. Una cuadra, está el portón de campo y una serie de lugares que realmente invitan a caminar, a recorrer. Creo que no tendría sentido encerrarse. Al contrario, creemos que es mucho más sensato salir a recorrer y promovemos esto. Gran salón con mesas para pasar momentos entre amigos, o distraerse con juegos de mesa, o bien navegar por internet, con netbooks provistas por el hotel, que se solicitan en el momento que las necesiten. Cuando concebimos la idea de la posada, lo primero que empezamos a trabajar fue con un equipo de gente. Hicimos la selección de personal, cursos de capacitación en los cuales nos involucramos con Marcela, mi esposa, con la que compartimos el proyecto y lo pergereñamos y lo llevamos a cabo. Y el equipo de gente que en definitiva terminó conformando el equipo de la posada, es un equipo maravilloso.
todos los integrantes del staff son, en realidad, representan la esencia de la posada. O sea, la posada, si no, sería una cáscara vacía. Las habitaciones, todas confortables y bien iluminadas. A través de ventanas se puede apreciar la vista de la piscina o el jardín. Aire acondicionado, calefacción por losa radiante, baño privado, pod dock, TV por cable y caja fuerte. Hemos 8 meses que tuvimos 2.500 pasajeros y 350 comentarios en las distintas redes de este tipo. Esos comentarios es la devolución que nos genera el huésped. Y es imposible satisfacer las exigencias de todo el mundo, pero sí con la del 95% que es la que nos genera, bueno, un puntaje de 9,4 sobre una base de 10. Es muy importante. Entonces, es un poco también la normalización de las acciones que nosotros generamos. Es decir, bueno, no estamos yendo por un mal camino. En la posada Las Terrazas, sus dueños son conscientes de lo esencial que es proteger el planeta de los daños al ecosistema. Por eso, todo está diseñado en forma tal que su estadía no sea contraria a ese propósito, proponiendo así un alojamiento sustentable. Esto en parte es la visión de cómo te gusta a vos que te reciban y qué tipo de turismo deseas realizar. A ver. Yo no disfruto en los all inclusive. No. O sea, descanso, pero un día, dos, me aburre, son todos iguales, son impersonales. Y en realidad disfrutamos siempre de la situación de posada que era la vieja hostería hace 40 años, era la hostería que íbamos cuando éramos pequeños. Esa situación de hostería, que es inexistente hoy, acá se ve reflejada en la visión de la posada. O sea, la figura de la posada es eso. Es la hostería de hace 40 años, una situación familiar, de trato personal, en donde cada uno encuentra su rincón, su sitio. Si ansía disfrutar de unas vacaciones tranquilas, en pareja o en familia, la posada en Las Terrazas lo espera con las puertas abiertas y lo invita a relajarse, a conocer esta hermosa ciudad, que es Colonia del Sacramento. Estamos en la calle más emblemática del barrio sur de Colonia del Sacramento, Patrimonio de la Humanidad. Una propuesta de gastronomía artesanal en base a los mejores productos del departamento de Colonia. Somos productores de queso, aficionados a la comida por generaciones. Y un poco la propuesta de aquí es porque nosotros somos ya la quinta generación de productores de quesos artesanales y quesos Colonia en particular.
empresa familiar. Es una empresa familiar, justamente. Estamos ubicados en la zona de San Pedro, que es a 18 kilómetros aquí de Colonia del Sacramento. Y ahí toda la vida nos hemos dedicado a eso, a la lechería y a la producción de quesos. Los vinos de las bodegas colonienses acompañando los quesos artesanales, las mermeladas y conservas caseras, licores, grapas, alfajores y pasteles forman parte de la propuesta del Buen Suspiro, tanto para comprar los productos como para degustarlos en el local. La propuesta del lugar en realidad es mostrar la producción artesanal del departamento de Colonia. Nosotros vendemos solo productos del departamento de Colonia y especialmente productos artesanales. En el caso de los quesos, aparte de los nuestros, traemos de otros productores artesanales. El queso Brins, que por ejemplo está en este mismo plato, es un queso más fuerte, más picante, tiene esa característica. Después tenemos el queso tipo parmesano, que lógicamente es el de más estacionamiento. El queso Dambo, que es un queso también suave, a diferencia del queso Colonia, es un queso que simplemente tiene el dejo suave, no tiene ese dejo amargo que va a tener en Colonia. Y después tenemos un queso azul tipo gorgonzola, tipo italiano, que sé que completa básicamente las picadas más básicas que servimos acá. Las picadas están elaboradas en base a una selección de quesos artesanales, combinando quesos suaves con quesos de sabores fuertes. No faltan los salamines, chorizos, tartas de verduras y los agridulces para complementar los quesos. Hay 12 tipos de picadas distintas donde se combinan hasta 8 tipos de quesos, 4 tipos de fiambre, tartas de verdura, broche de pollo, ese tipo de cosas. En invierno se trabaja con sopas, sopas de calabaza, sopas de cebolla, y en verano se trabaja con ensaladas y se mantiene siempre la sopa de cebolla, que es un poco la que mantiene todo el año. A la hora del desayuno o la merienda, variedades de café y té se acompañan con tortas caseras de nuez, de naranja o de chocolate con naranja. Los vinos son todos vinos locales. Acá en Colonia hay 11 bodegas, yo trabajo solamente con las bodegas locales. Trabajo todos con vinos BCP, vinos de calidad preferencial, que es un poco la propuesta que servimos. Dentro de la carta se van a encontrar ahí, hoy en día hay 95 tipos de etiquetas de vino y hay 10 opciones por lo que es por copa. La arquitectura del lugar es una muestra clara de las construcciones portuguesas de principios de 1700 en la ciudad de Colonia del Sacramento. El ancho de sus paredes de piedra, el tamaño de las aberturas y la altura de sus techos crean un ambiente ideal para saborear las artesanías gastronómicas del departamento de Colonia. Van a encontrar en distintos lugares con libros locales, se van a encontrar con pinturas locales, la música también es toda música uruguaya. En realidad la idea es darle un pantallazo de lo que uno puede encontrar más allá de lo que hace un turista normalmente, que es a visitar los puntos más atractivos. Vamos a decir, pues estamos ubicados, para decirle a la gente, en la misma calle de Los Suspiros, que es es la calle más antigua. Exactamente, es una calle de origen portugués que se mantiene tal cual desde la época de la fundación, de 1680. Por lo cual digo, es un punto muy, muy especial. Después la construcción ayuda mucho porque las paredes tienen entre 1.10 m y 1.20 m
de ancho, lo que hace que la conservación para los vinos, la conservación para los quesos, la temperatura es ideal, tal cual un sótano de lo claro, que... Claro, no hay ni frío ni calor, ¿no? Exactamente, se mantiene la temperatura estable. Leer un libro, charlar con amigos, compartir los instantes mágicos en pareja o tomarse el tiempo para comprar algo típico de nuestra tierra es lo que proponemos. La Casa de los Limoneros, una chacra de ensueños que aloja a sus huéspedes en medio de un ambiente de calidez y cordialidad. La idea era buscar una casa antigua, reciclarla y poder devolver el carácter de colonia, del casco antiguo. Lamentablemente lo que existía no estaba ubicado en un buen lugar o ya tuvo intervenciones tectónicas que lo habían destruido. Con lo cual decidimos investigar y la tipología es la tipología inglesa de San Pedro, de esta zona. ¿La hiciste vos? Sí. Esta posada da la bienvenida a todos los que se acerquen y los hacen sentir como en su casa. En realidad, nosotros cuando construimos la casa teníamos la posibilidad, por ser zona rural, de tener una explotación agropecuaria. Nuestra primera intención era producir uva, porque estamos en la zona de los vinos. Esta zona es de vinos y de olivares. En el momento íbamos a producir y a plantar el vino, era muy complejo porque se pusieron limones. Y la gente de la ciudad, cuando veníamos a la obra, decían, van hasta la casa de los limoneros. Y bueno, ahí quedó el nombre. O sea que el nombre lo puso la gente. La Posada de los Limoneros está ubicada en el Real de Vera, a 700 metros del Río de la Plata y a 9 kilómetros del casco antiguo de la ciudad de Colonia del Sacramento. Parar en la Casa de los Limoneros es vivir una experiencia única e inolvidable. Vivimos acá, vivimos también en Buenos Aires un poco. Están involucrados con la totalmente, posada. Totalmente. A los huéspedes. Sí, la idea de la posada es una casa más descontracturada. El huésped es parte de la casa. Puede utilizar todas las comodidades y los exteriores. Acá hay mucho esparcimiento, estamos a 700 metros de la playa, una playa virgen de 40 kilómetros de extensión. Acá hay playa. Playa, pero espectacular, de arena blanca y los peces saltan y no hay absolutamente un alma. Hay cabalgatas por la playa. O sea que se aloja acá un fin de semana. De hecho, hay bicicletas en la posada para poder moverse a todos lados. Hay muy buena. Si quieren, se quedan a comer acá. Por supuesto, siempre hay una posibilidad, un menú del día. Y la gente que quiere ir a la ciudad antigua, que es solamente 9 kilómetros, están en 5 minutos. La casa tiene una arquitectura única de una casa antigua y en su decoración se nota el cuidado en cada uno de sus detalles. Las vistas a un parque lleno de vegetación, con una laguna, piscina y campo de limoneros. El clima necesario para el relax y la paz. Con
Colonia, por ejemplo, a diferencia de otros lugares de Uruguay, hay gente de todo el mundo. Sí, lo notamos. Hay americanos, hay ingleses, hay franceses y hay alemanes. Hay muchos europeos que decidieron buscar un lugar pequeño y con su dinero pudieron comprar un pequeño pedazo de tierra y hacer su olivar o su rincón en el mundo, donde esto generó también toda una sociedad muy particular, bastante heterogénea y de muchísimas culturas, y eso enriquece mucho. Cuenta con 3 clases de habitaciones. 4 habitaciones en suites con galería, double. 2 habitaciones en suites con galería, twin. 1 habitación triple en suite con balcón, double y twin. Hay una buena oferta gastronómica. Sí, sí, sí. De hecho, yo me recibí de arquitecto, hice un posgrado. ¿Sos el chef de la posada? Tengo gente que me ayuda muchísimo y cocinamos juntos. No siempre dispongo del tiempo de hacerlo, pero me gusta mucho investigar en el tema gastronómico. Es una propuesta gourmet, 4 pasos, pero orgánica, donde, por ejemplo, es interpretar platos clásicos desde un punto de vista saludable. Una salsa de tomate no es un tomate que hierve horas, sino se expresa, tiene una oliva fresco, una hierba y tiene minutos de cocción. Ese es el estilo de comida a la que estamos apuntando. La finca cuenta con servicio de restaurante y el excelente servicio y hospitalidad de sus dueños, Sergio y Mario. Bar, room service, internet, piscina, lavandería, teléfono, aire acondicionado y estacionamiento. Casa de los Limoneros, un lugar paradisíaco que obliga a volver.